somos no es una pregunta que nos responde el espejo. Por un lado, somos todo con lo que nos relacionamos. Somos nuestra familia, somos nuestros amigos, somos consumidores, somos creadores, somos parte de un complejo engranaje que tiene nuestro mundo en marcha. También somos lo que pensamos en nosotros mismos, pero lo que de verdad define quiénes somos es el qué queremos ser. Estamos hechos del mismo material que nuestros sueños y nuestras ideas están hechas del mismo material que nosotros. El mundo en el que vivimos nos invita a plasmar parte de nosotros en él, a dejar una marca, a trascender. Cada cambio que hacemos impacta también a nuestro entorno. ¿Qué queremos ser se convierte en quiénes somos cuando hacemos? Queremos ayudarte a ser quien tú eres. Somos la escuela de negocios de América Latina con mayor proyección global. Con nuestra base firme en México, y nuestro espíritu extendiéndose por el mundo. Una comunidad de líderes y mentes sobresalientes que cambian desde su espíritu la realidad de los negocios. Tú, eres lo que nosotros somos. EGADE Business School. Minds Igniting Change. Buenas tardes, tengan todas y todos cada uno de ustedes. Es un gusto para mí el poder saludarles en esta oportunidad, eh, una oportunidad en la que tenemos muchos temas de los cuales obviamente se ha despertado un particular interés, no siendo la excepción el que hoy nos invita a estar en este momento aquí reunidos. Agradezco mucho a mi colega. El doctor Everardo Elizondo la oportunidad eh, que vamos a tener con él de compartir pues un tema sin lugar a dudas de especial relevancia, sobre todo en el panorama económico en el cual nos encontramos eh, y bueno él siempre de manera muy elocuente eh, pues pone eh, títulos ahorita él nos platicará obviamente a este respecto. Me permito presentar a, a Everardo Elizondo, quien es un economista mexicano egresado de la Universidad de Nuevo León, obtuvo una maestría en la Universidad de Wisconsin, de 1998 a 2008 fue subgobernador del Banco de México, fue miembro también de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Actualmente es miembro del consejo de distintas instituciones como por ejemplo Grupo Financiero Banorte, Cemex, Gruma, Outland, entre otras. Profesor de EGADE y su investigación se centra en política monetaria y finanzas internacionales y ha sido reconocido con la distinción honoris causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Siempre es un gusto poder recibirlo. Mi nombre es Raúl Montalvo, director de EGADE Business School en la sede de Guadalajara, y pues nos da mucho gusto, reitero, el tener este tipo de espacios, este tipo de oportunidades en donde podamos discutir los grandes temas en la agenda de los tomadores de decisión. Un gusto y bueno, encantadísimos, Everardo, de poder escucharte. Te damos una cálida bienvenida, encantados de, de poder estar aquí contigo, sin duda, en, en esta oportunidad, donde sabemos que nos vas a compartir información muy relevante, que es obviamente del interés de todos. Adelante, Everardo, bienvenido y siempre un gusto. Muy bien. Bueno, para empezar, yo quiero comentarles un poco acerca del título de la plática, ¿no? Que es. Eh, dice claramente que, con disculpas a García Márquez, que como ustedes saben, pues es un, o fue, un autor ganador del Premio Nobel de Literatura. Por poco digo que el Premio Nobel de Economía, pero uno no era tan notable como eso, García Márquez, ¿no? Eh, me encantan los títulos de las novelas y me gustan más que que las novelas mismas, no? Por ejemplo, este, el coronel no tiene quien le escriba, o el general en su laberinto, o la triste historia de la cándida heréndira y su abuela malvada, o finalmente, pues el amor en los tiempos del cólera, que es un un escrito muy interesante que a mí se me ocurre que en los tiempos que corren en Colombia y también en México no sé si debería ser el amor en los tiempos de la cólera, no del cólera, pero bueno, esa es otra historia. Puede ser que lo que les diga yo más adelante no sea tan sexy como los escritos de García Márquez, pero cuando menos en términos de economía, yo creo que va a ser más, es más relevante. O eso espero, pero a final de cuentas el, el juicio definitivo pues es de ustedes. Empiezo con la primera filmina, ¿no? Que es este... este mundo pospandemia, ¿no? Y bueno, lo que dice concretamente es que los daños principales del COVID ya son cosa del pasado. Pero y esto es uno de los riesgos más importantes, pues siguen vigentes los peligros que están asociados con las variantes del virus, que cada vez son más y al parecer también más contagiosas. Pero también es por el otro lado, pues hay la esperanza de que las vacunas, al menos eso ha dicho Pfizer, sean suficientemente efectivas como para eh, inmunizar a los que ya las recibimos, como yo, de, de estas uh, mutaciones del, del virus. ¿no? Bueno, pero precisamente porque los daños eh, más importantes ya pasaron es que las medidas de emergencia que tomaron los gobiernos, específicamente el cierre del, de los establecimientos y el confinamiento de la población, se han relajado. Y precisamente porque se han relajado, pues hemos visto entonces una mejoría de la actividad económica. Como quiera, continúan en aplicación en mayor o menor grado algunas políticas públicas extraordinarias. Y en algunas eh, economías hay el riesgo inminente de un rebrote que ha hecho que los gobiernos intensifiquen o cuando menos eh, anticipen que pueden intensificar medidas de confinamiento y de, y de cierre. De manera que el horizonte no está de todo eh, claro. Y a diferencia de lo que acabo de oír de una plática por ahí de un economista muy bueno, por cierto, no todos los astros se han alineado. Hay todavía por ahí este, algunos elementos que no están en conjunción con los otros. De manera que la incertidumbre es el nombre del juego en el caso concreto de la situación actual. El virus en sí y las reacciones gubernamentales, y enfatizo lo lo de las reacciones gubernamentales causaron enormes daños en todas las economías. Y México, por supuesto, pues no pudo escapar al problema. Era prácticamente imposible. Ahora, recientemente, la conexión eh, que es inevitable con la economía de los Estados Unidos ha resultado en beneficios muy significativos, que obviamente son más importantes para un país colindante con Estados Unidos que para las otras economías del, del mundo. ¿no? En el caso concreto de México, esto que llamo yo y, bueno, no lo llamo yo solamente, pues es un, un término usado en general, el efecto de vecindad ha desempeñado una función de, de impulsor de la recuperación en la actividad económica en México. Específicamente, pues, a través de dos canales que son los más obvios, que son el dinamismo de las exportaciones y los flujos récord de, de remesas de los trabajadores mexicanos en el extranjero a sus familias. En la siguiente, hago una comparación eh, muy sencilla entre las variaciones, las variaciones del PIB real de México con los cambios en el PIB real de los Estados Unidos y con... Esas dos líneas que abarcan un periodo que va del 2006, del 2016, perdón, a la fecha, son cinco años en números gruesos, permiten varios aspectos, destacar varios aspectos que son de interés. El primero es que, como se puede ver en la gráfica, eh, en la línea azul específicamente, la economía mexicana empezó a perder vigor antes de la pandemia. De manera que cuando la pandemia nos impacta, ya la economía tenía una debilidad manifiesta. En cambio, la economía de Estados Unidos mantuvo su dinamismo hasta el primer trimestre del 2020, como se ve también en la línea roja en la parte eh, superior de la gráfica. Y en ese momento ocurrió eh, el reconocimiento de la intensidad, de la magnitud, de la seriedad de la pandemia, de la gravedad de la pandemia, vinieron las medidas de contención de parte, primero todas medidas de contención y de prevención de parte de, las, de los gobiernos, y fueron tan drásticas que motivó el desplome de la economía en ambas geografías, en Estados Unidos y en México. Esto lo conocen ustedes de sobra. La gráfica sirve también para ilustrar que la caída fue mucho, pero mucho más importante en México que en Estados Unidos. Y las diferencias en las tasas de reducción, pues son 10% en Estados Unidos y 20% en México, en términos gruesos, ¿no? Esas son palabras mayores. Ahora bien, precisamente porque... Eh, la caída fue abrupta y porque no era un asunto de destrucción de la planta productiva, sino simplemente del cierre de la planta productiva, cuando las medidas de confinamiento se han aflojado, pues el rebote, el rebote de la actividad económica ha tenido una forma de B. Por buenas razones, simplemente porque la planta productiva estaba artificialmente constreñida, artificialmente detenida, limitada pero no, estaba colapsada, no, estaba paralizada, estaba simplemente en una especie de suspensión animada, si vale la expresión. El rebote ha sido más rápido en Estados Unidos. Y yo explico eso, o quiero entender eso, como parte de una característica de una economía eh, desarrollada como la de Estados Unidos, la más desarrollada del mundo es la mayor flexibilidad de sus mercados y la segunda razón por la cual el rebote ha sido tan importante en Estados Unidos o más rápido que en México pues han eh, sido la, la enorme significación de, de los apoyos fiscales y monetarios en el caso mexicano y con esto termino de mis comentarios en esta parte concretamente el repunte no ha tenido ninguna base en las políticas públicas en general yo creo que al revés ¿verdad? algunas de las políticas públicas que se han puesto en práctica pues han sido eh, desalentadores de la actividad económica como algunas de las que hemos visto recientemente ¿no? en la gráfica siguiente me ocupo de un tema que me preocupa a mí mucho más que que el aspecto eh, puramente eh, coyuntural y me refiero a la importancia que ha tenido lo sucedido la relación eh, de la inversión con el crecimiento. Este es un aspecto, como creo que ya mencioné, estructural de la economía de México. Y es la debilidad secular de la inversión. No solo ha venido eh, descendiendo la formación de capital como, como fracción del producto, que eso es lo que dice. La gráfica está que también abarca en este caso una década, ¿no? De, del 2010 al 2020. Estas son cifras de cuentas nacionales. ¿no? Y el descenso que se ve en los dos indicadores, tanto el de la inversión pública como el de la inversión privada, ha sido más importante en el caso de la inversión pública, ¿no? que de representar un 5% del PIB, pues ahora anda en, alrededor del 3%, ¿no? Y no ha cambiado de dirección en el pasado reciente. Y eso sin considerar el otro aspecto importante de, de la inversión, sobre todo de la inversión pública, que es la eficacia de la inversión, la rentabilidad de esas, de esas inversiones. El otro aspecto interesante de esto, o más que interesante relevante de esto, es la importancia relativa de la inversión privada, que representa por lo común el 85% del total. Y bueno, a donde voy en última instancia con esto es que, y esta es quizá la parte sustantiva de lo que les quiero decir cuando menos en esta sección, es que sin una inversión robusta, literalmente hablando, pues no hay acumulación de capital. No hay acumulación de capital por trabajador y en consecuencia no puede haber un incremento sostenido de la productividad. Y si no hay un aumento sostenido de la productividad, no puede haber un aumento del bienestar de la población. No puede haber un aumento del ingreso que sea eh, permanente. No puede haber entonces un aumento de la calidad del estándar de vida de la, de la población. Desafortunadamente, la política económica reciente, y yo diría que más que la, la política económica, ha sido la, la política política de la cuarta T, pues ha sido más bien un disuasivo de la inversión privada que un aliciente de la inversión privada. Este es un tema que ha sido ya este, considerado y analizado por muchos analistas, pero que no sobre enfatizarlo porque de la recuperación de la inversión privada depende a final de cuentas que tengamos en el futuro próximo una eh, recuperación que sea sostenida y un ascenso de la tasa de crecimiento del producto que ya tiene más de un cuarto de siglo de ser mediocre. Si queremos acelerarla, esa tasa no queda más remedio que eh, acelerar la formación de capital. Pero ese es tema para otra plática, Raúl, así que no, no profundizo más en eso. En la siguiente, déjenme considerar muy, muy rápido un aspecto de lo que ha venido sucediendo, eh, que, te, que es muy importante, por supuesto, que es el, el desempleo. ¿no? Después de la gran recesión mundial del 2008-2009, la tasa de desempleo en de Estados Unidos había venido descendiendo hasta llegar prácticamente al pleno empleo, que es un, una tasa de desocupación del orden del 4%. En, en números gruesos. En México, la tasa de desocupación también venía descendiendo. Aquí lo digo con un poco más de cautela porque las mediciones en Estados Unidos y en México no son estrictamente comparables. Pero, insisto, eso es tema también para otra, otra presentación. Y en eso estamos, en esa situación de descenso de la tasa de desempleo cuando viene la pandemia. Y entonces la desocupación aumentó abruptamente, explotó en el caso de los Estados Unidos. Y el número llegó a ser tan alto que excedió casi, que yo recuerde, cualquier dato posterior a los referentes a la Gran Depresión de los 30, porque fue incluso superior ese 14% que alcanzó en los Estados Unidos, aunque haya sido momentáneo, excedió al 10%, que me acuerdo yo que fue lo más alto que... Observamos en el caso concreto de la gran recesión del 2008-2009 en la economía americana. Esa tasa es la más alta después de la gran depresión de los 30, hasta donde yo recuerdo. Ahora, con el rebote, con la reapertura de la economía, pues el desempleo se ha venido reduciendo en forma paralela, concomitante. Y todas las cifras más recientes son positivas, incluyendo las. Eh, que acaban de, de publicar el, el Bureau of Labor Statistics, que creo que eh, son congruentes con la idea de que la recuperación eh, tiene vigor. En México, la tasa medida de desocupación no se elevó como en Estados Unidos, pero la diferencia se explica, pues básicamente por la enorme importancia de la economía informal en México, que abarca casi la mitad de la actividad productiva. Y de hecho, considerando indicadores más amplios del problema de la desocupación, resulta que todavía hay alrededor de 2 millones de personas sin ocupación con respecto a lo que se tenía antes de la pandemia. En la siguiente voy a otro aspecto que ahorita está de moda, que es el, la inflación. En este caso, como ustedes pueden ver, y yo enfatizo con la, con la flecha, desde luego, la inflación en México es bastante más alta que la inflación en los Estados Unidos, pero recientemente ya no es tan alta por comparación con los Estados Unidos porque está siendo afectada en parte por los mismos factores. Hace más de un año que venimos observando un aumento de la, de la inflación. Y en principio, la explicación aritmética pues, es muy simple. Uno de los efectos de la pandemia fue deprimir la demanda por el confinamiento de la, de la población y muchos precios se desplomaron y en consecuencia la tasa de inflación se redujo al inicio del, de la pandemia. Pero también, por supuesto, se redujo la oferta. Conforme se paralizaron los, los, los envíos, conforme se redujo la actividad económica por el cierre de los establecimientos, en, se presentaron restricciones de la oferta. En cuanto a la demanda recientemente, lo que ha habido es un renovado vigor, pero también ha habido ahora la manifestación de restricciones de la oferta por la ruptura de las cadenas de abasto, específicamente, pero también porque hubo durante la pandemia una eh, demanda no satisfecha. Esto que en inglés se llama pent up demand, ¿no? Una demanda que está ahí. Pero que no se puede manifestar porque la población está encerrada. Cuando se abre el confinamiento, cuando se relaja el confinamiento, esa demanda se manifiesta. Pero el repunte de la demanda es más rápido que el repunte de la oferta. Que no es tan sencillo volver a encadenar las vinculaciones que se tenían antes de la pandemia. Y el resultado ha sido, por supuesto, inflación. El dato de hoy en la mañana, de hoy en la mañana, en el caso de México, es que la inflación fue 5.9 en junio, o sea, tasa anual, junio contra junio. Y bueno, los analistas rápidamente en el curso de la mañana pues, se han encargado de revisar la expectativa para el, todo el año del, del 2021, llevándolo ya por encima del 6%. No es muy difícil extrapolar esa situación porque lo más probable es que las presiones de sobre los precios continúan en lo que toca eh, a los siguientes meses del fin del año. ¿no? En la siguiente me ocupo concretamente del caso mexicano y de un aspecto eh, que es casi imposible que no, que no lo tocara yo. Porque si ustedes invitan a un ex banquero central a hablar sobre la economía, uno de los temas que, que por deformación eh, profesional, si ustedes quieren expresarlo así... Pues es la inflación y la política monetaria. Pero como quiera, la verdad es que una de las noticias económicas más, re, más importantes recientes, pues ha sido la decisión del Banco de México de aumentar la tasa de interés en un cuarto de punto porcentual, hasta llevarla a 4,25. El aumento, eh, los analistas de mercado lo calificaron como sorpresivo, porque ciertamente no esperaban que el banco aumentara la tasa tan temprano. Algunos habían estado especulando que aumentaría la tasa antes del fin del año, pero no lo esperaban que ocurriera en junio. Y bueno, sorpresivo sí, pero el Banco de México no tiene por qué seguir las expectativas del mercado, es decir, al revés. El Banco de México norma las expectativas del mercado. No son las expectativas del mercado las que norman la política monetaria, ¿no? Porque entonces este, los patos le estarían tirando a las escopetas, ¿no? Si me vale la expresión, este de cacería, ¿no? Pero lo cierto es que a mi modo de ver no tuvo nada de sorpresivo el asunto, ¿no? Yo había comentado en distintos foros que el resurgimiento de la inflación y el rezago histórico de la política monetaria avalaban perfectamente, plenamente, la decisión que tomó el Banco el Banco Central. Y bueno, la discusión ahora consiste en tratar de adivinar cuál será el curso de la política monetaria, lo que resta del año. Y lo, lo más probable y eso es mi opinión, lo más probable, es que el Banco de México continúe elevando la tasa de interés, cuando menos en 50 puntos base, pero yo creo que puede ser hasta 75 o 100 puntos a diciembre. Como ustedes acaban de ver en la publicación de las minutas del Banco, de la Junta de Gobierno, pues hay una discusión interna muy, muy fuerte al respecto. Y eso quiere decir, pues, que la Junta de Gobierno tiene un buen problema en las manos. Pero yo creo que es inevitable que, dado, dada la persistencia de la inflación y el vigor de la inflación, el banco apriete un poco su política monetaria. El siguiente tema es simplemente una extensión de lo que acabo de decir, ¿no? pero solo para traer a su memoria lo que ha venido sucediendo con la tasa de interés. En Estados Unidos el FED ha mantenido sin cambio la tasa de interés en cerca del 0% por un periodo ya bastante largo. Bueno, pues desde que empezó la pandemia tenemos más de un año con una tasa de interés eh, mínima, ¿no? Ahora, el argumento reciente por parte de la Junta de Gobierno del FED es que la inflación observada en, la, la, en los últimos tiempos, pues es un fenómeno entre transitorio, entre comillado temporal entre comillas, reversible. Y bueno, pues sí, eh, todo es transitorio en la vida, todo es temporal en la vida y casi todo es reversible, menos, excepto que uno se muere, ¿verdad? Es sí no es, no hay reversa en el asunto. Pero todo lo demás, los fenómenos sociales y los problemas económicos, pues todos tienen eventualmente una reversa, ¿no? Precisamente, eh, porque el argumento no suena terriblemente convincente, me da a mí la impresión de que el mercado tomó con escepticismo en la opinión del FED, ¿no? Sobre todo porque en el comunicado de prensa más reciente, y esto es muy importante, el, el FED transmitió la idea de que entre el 22 y el 23 va a empezar a reducir las condiciones laxas de la política monetaria. Y con el, la pura insinuación de que eso sucederá, los mercados reaccionaron. Entonces es obvio que el, el FED, pues, va a tener que moverse en el futuro próximo con mucho cuidado, con extremado eh, prudencia, porque no quiere crear en los mercados eh, más volatilidad de la que ya tienen de, de principio. ¿no? Pero el puro hecho de que el rebote económico ha sido muy vigoroso, pues le da pie a la noción de que efectivamente las condiciones laxas de la política monetaria van a tener que cambiar. Y en resumen, para las, eh, los interesados en, en materia financiera, pues esto quiere decir que aunque sea pausadamente, aunque sea moderadamente, aunque la tasa siga siendo muy baja, el, la época de crédito fácil, de crédito barato, pues ya se acabó. En la siguiente, me ocupo un poquito de la política económica reciente. Uh, ustedes pueden leer esta cosa, estos uh, dos, cuatro... Estas cuatro frases este, despacio, pero una parte de ellas ya se las comenté, no. Eh, la que no he dicho nada al respecto es la segunda, que son los grandes estímulos fiscales que ha eh, decretado el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Empezando con Trump y siguiendo con Biden. Una política fiscal tan expansiva que no me acuerdo yo que tenga. Eh, paralelo desde la Segunda Guerra Mundial. Y los nombres que aparecen ahí, el American Rescue Plan, el American Jobs Plan, el American Families Plan, son todas formas de eh, hacer llegar a la población recursos para mantener el consumo o tratar de que el consumo no disminuya tanto y de alentar la planta productiva. Ah, no todo el mundo está de acuerdo en que estas cosas eh, que se han hecho eh, sean convenientes. De hecho, cada vez más hay, hay economistas, analistas muy prestigiados, que empiezan a cuestionar si es necesario que la política monetaria, perdón, fiscal siga siendo tan expansiva, dada la fortaleza que ha manifestado ya el, el repunte de la actividad económica. Y empiezan a preocuparse por la inflación. Incluyendo personas que yo he comentado en sus uh, opiniones en, en algunos otros foros, como Lawrence Summers, que no es precisamente un ortodoxo en materia de, de política monetaria. Es un neocainesiano, claro, que ahora empieza a preocuparse por la posibilidad de un repunte de la inflación. ¿Cuál es el problema con eso? ¿Y por qué es tan importante esa, esa discusión? Porque si la inflación se le sale de cauce al Banco Central, cuando tenga que efectivamente controlarla, las medidas de política monetaria y fiscal que tiene que tomar serían muy drásticas y el impacto sobre la actividad económica sería mayor. En ese sentido es que este asunto es extremadamente importante. No, no es eh, posible exagerar la relevancia que tiene esto para el futuro próximo y la actividad económica. Es uno de los riesgos más importantes que hay en el horizonte de corto plazo. En México no ha habido tal expansión fiscal, ¿no? Al contrario, ha prevalecido lo que se ha llamado en México la austeridad republicana. Y la explicación, creo yo, es que el Ejecutivo piensa que si se le desborda el gasto y aumenta el déficit del sector público, el resultado va a ser una crisis financiera y cambiaria porque los mercados anticiparían el desenlace. Basados en la historia, eso es lo que ha sucedido una y otra vez en México cuando el, el sector público desordena las finanzas públicas. Y al parecer, pues el cambio en la Secretaría de Hacienda no va a implicar un cambio en la política, porque ya el presidente de la República le dejó explícitamente. Eh, las, los lineamientos que va a seguir el nuevo secretario de, de Hacienda. ¿no? Muy bien, déjenme finalizar lo que les quiero decir, me quedan unos cuantos minutos, eh, con pronósticos, ¿no? que no son míos, son en lo que sigue, los, en la, la, la gráfica que sigue, son pronósticos del crecimiento económico de distintas fuentes, pero son del consenso y no son, yo creo, unos mejores que otros son. Básicamente pintan el mismo panorama. Concretamente en el caso de los Estados Unidos, como ustedes pueden ver, un crecimiento que puede ser hasta el 7% en el año 2021. Luego, conforme se agota el efecto del, de la reapertura, del rebote, las tasas de crecimiento de la economía empiezan a descender, 4% el año del 22 y luego y luego regresar a, a, la, a lo que es la normalidad en los Estados Unidos, dado el crecimiento de la productividad y, del, y de la fuerza de trabajo, que es un 2%, un poco más, un poco más del 2%. El caso mexicano se, se parece en términos de, de la trayectoria general, un repunte muy rápido en el caso del 2021, del 6% probablemente, y luego un descenso conforme... Eh, se recupere, perdón por la expresión, la mediocridad en el caso de México, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor el, el 22 todavía con rezago se crece un 3%, un y medio, pero de ahí en adelante el, la perspectiva de los analistas es de que retornemos al, al 2% que ha caracterizado la economía mexicana por, por más de una generación. ¿no? En términos per cápita, el asunto es más complicado para México, porque eso quiere decir que, que vamos a estar lejos de volver a los niveles prepandemia, desafortunadamente, porque la población ha seguido creciendo. En fin, ¿qué pasa con la inflación en el futuro? ¿No? En el futuro, la inflación de este año, eh, otra vez estos son los resultados de la encuesta entre eh, economistas del Banco de México, o la encuesta que hace Banco de México sobre especialistas, que por supuesto, pues después de lo que pasó en junio, ya no es el 5% de la expectativa de este año, sino 6. Y de ahí en adelante otra vez, pues el crecimiento de los precios será el 3, 3,5%. y En Estados Unidos, del 3, ese es el índice nacional de, de, lo que se conoce en Estados Unidos como el Consumer Price Index, no el otro que utiliza el Fed, ¿no? 3% y luego 2 y algo en los años por venir. Yo creo, pero yo soy un, un declarado eh, halcón en materia de política monetaria y no me apena confesarlo, eh, yo creo que esos pronósticos son optimistas, ¿no? Y la preocupación estriba en que creo que... Lo que se conoce ahorita como, como presiones temporales, transitorias, eh, pueden transformarse en, en algo más duradero y, en consecuencia, seguir eh, generando eh, aumentos de precios que van a ser más, eh, que van a prolongarse más allá del, del 21. Eso es lo que les quería decir en términos generales. Claramente, y con esto ya dejo en paz al auditorio. Eh, omití este, temas que son para muchos este, preocupación, que son el futuro de las finanzas públicas, eh, la evolución del tipo de cambio, etcétera, ¿no? Pero esos, eh, precisamente por lo que comenté en parte de finanzas públicas, no son ahorita motivos de inquietud. Son motivos de inquietud para el más largo plazo, pero no para pasado mañana, creo yo, o eso espero, ¿no? En fin, Raúl, con esto creo que ya agoté, si no el tema, cuando menos el tiempo. Y les dejo unos cuantos minutos para lo que he dicho en otras ocasiones, ¿no? Preguntas y respuestas o preguntas y evasivas en caso de que las preguntas estén muy bravas, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Everardo. Siempre es un gusto, por supuesto, escucharte, escuchar información de primera mano y sobre todo, pues con un, eh, un aspecto siempre objetivo. Eh, siempre puntual eh, y pues siempre obviamente muy fundamentado. Tenemos algunas preguntas aquí de la audiencia que me voy a permitir compartirte eh, y por cuestiones de tiempo voy a tratar de, de juntar un par de ellas. Eh, Isaac Contreras, ¿qué amenazas y oportunidades se observan en el corto, mediano y largo plazo? Y quizá la, la juntaría también eh, con un aspecto aquí. Eh, de, de el crecimiento. Gustavo Sánchez también nos pregunta del crecimiento que se espera en un 3.5%. Bueno, ya tú mostrabas que se espera un mayor crecimiento para este año, obviamente, por el contexto que se está dando, pero, ¿cómo se prevé que se afecte el crecimiento con una tercera ola del COVID? Sí, como no. En cuanto a oportunidades y amenazas, yo creo que ya en términos generales toqué las que yo considero son las principales. La principal amenaza eh, no tiene nada que ver con con economía, es una es un asunto de de microbiología, ¿no? Y es este concretamente, pues el repunte de de la pandemia, que ciertamente ha estado controlada en la parte más grave, como ya también lo mencioné pues con la extensión de las vacunas, ¿no? Pero como no haces alcanzado al no sé qué número dicen los especialistas, 70% de la población que esté plenamente vacunada para que haya entonces una inmunidad de grupo. A mí no me gusta el término inmunidad de rebaño. Creo que es más este es menos ofensivo decir que uno cuando bueno, yo no quiero pensar que soy parte del rebaño y yo ya me vacuné, ¿no? Inmunidad de grupo. No estamos en ese nivel todavía, pues creo que en ninguna parte, excepto Israel, si me acuerdo bien de los números, ¿no? En México, en México andamos en el 30 y algo por ciento, ¿no? Y no sé si, si vacunamos en su totalidad o solo de la primera dosis. De manera que, desafortunadamente, pues hay ahí un, un problema que no se ha terminado, ¿no? Y de eso eh, no se han cansado de insistir en ello los especialistas. ¿no? Y yo creo que hacen bien en insistirlo, porque la verdad es que han probado que son muy malos pronosticadores, ¿no? Son tan malos, no son peores que los economistas, ¿no? Cuando menos algunos lo pronosticadores locales de lo que iba a ser la pandemia, pues resultaron totalmente equivocados, ¿no? En órdenes de magnitud que ya los quisiera yo para mis errores en política monetaria, o en inflación, o en crecimiento. Ese es el principal riesgo. El otro riesgo muy, muy importante, sobre el que insistí de paso, pero también por sesgo profesional, pues es el de la inflación. ¿no? Como ya comenté, si la inflación se sale de cauce, no va a quedar más remedio que adoptar una política monetaria y fiscal restrictiva y el resultado va a ser una desaceleración de la actividad económica. Esos son, yo creo, a nivel mundial los riesgos más importantes. Y en el caso mexicano... El eh, peligro más importante es eh, el aletargamiento prolongado de la inversión, en particular de la inversión privada. Y ahí el único remedio que conozco yo de eso es la creación de un ambiente de confianza. Y entonces eh, la aminoración, si no es que la supresión, de todos los elementos eh, recientes que han venido operando en su contra. Eso yo creo que se ha dicho. Ya lo dije yo hace, hace rato, muchas veces, pero no sobre insistir en eso, ¿no? Esa es la principal amenaza que yo veo en el, en el horizonte. Oportunidades, la más obvia de todas, la más este, significativa, la más duradera, la que no se puede, eh, vaya, agotar, entre otras razones por la, por la existencia de la geografía, pues son las exportaciones, ¿no? Estados Unidos tiene ese repunte que ya mencioné varias veces tan vigoroso que se va a manifestar, por supuesto, en un aumento de las exportaciones mexicanas y, por supuesto, también en, en el eh, envío recurrente de remesas. Y ahí sigue habiendo una oportunidad extraordinaria de crecimiento para la economía mexicana. Yo diría que es la oportunidad de crecimiento de la economía mexicana porque yo no esperaría mucho del repunte del consumo una parte de lo que hemos visto de, de la vigorización del consumo en méxico es simplemente como dije un rezago del consumo falta ver si es este sostenible y hay algunos pequeños signos ahí de que no de que se está estabilizando el, el crecimiento las cifras más recientes pues son espectaculares no digo un crecimiento del veintitantos por ciento de algunos indicadores pues sí porque los comparas este con marzo del año pasado, pues sí, con marzo del año pasado, el, el consumo, como digo en un artículo que de una vez hago propaganda del él que voy a publicar el próximo lunes, pues trimestre contra trimestre del año pasado, primer trimestre, el consumo se cayó 21%, pues sí. Digo, si ahora repunto un poco, pues digo, por supuesto, este va a haber un crecimiento extraordinario, pero le falta... Veintitantos por ciento sobre, sobre un nivel que cayó veintitantos por ciento, pues todavía nos queda mucho tres por recorrer. Es esa es aritmética, ¿no? Es aritmética. En el caso del de eh, la inversión, falta mucho por ver para que encontremos un marco de referencia que sea eh, verdaderamente favorable, propicio para la inversión. Ese es uno de los temas que yo tengo como favoritos de, de mis preocupaciones. ¿no? Eh, ojalá no fuera así, pero pues así lo veo. Eh, ¿Qué más, Raúl? Creo que eso ya cubre lo que... Sí, muy bien. Oye, Berardo, te, te, digo, te agradecemos y coincidimos, por supuesto. Y bueno, aquí tenemos una pregunta también de, de Javier. Lo voy a, Javier saravia lo voy a apuntar con una de Mario Uribe. Sí. El aumento de la tasa del Banco de México, la tasa de interés. Sí. ¿Cómo beneficia o afecta la economía formal en los siguientes meses? Eh, ¿Y cómo se puede, desde la óptica de, de, y experiencia dentro del Banco de México, cómo se puede generar riqueza y bienestar económico en la población? Mencionabas algunas cosas, pero si sí. quieres agregar algo. Mira, yo creo que una tasa de, de interés del 4.25%, a diferencia de lo que piensan otras, otros analistas, comparado con la inflación esperada, o sea, la tasa de interés real es la verdaderamente importante, no la nominal. Si la tasa de inflación del futuro próximo va a estar cercana, va a ser cercana al 4%, pues entonces una tasa de interés nominal del 4,25 apenas es un poquito positiva en términos reales. De manera que en ese sentido no creo que sea eh, terriblemente desalentadora de la actividad productiva. Pero sí manda la señal muy clara de que la inflación es algo que le preocupa al Banco de México. Y que le preocupa por buenas razones constitucionales. No es un asunto de que la Junta de Gobierno decida que la inflación es preocupante. No, no, no. Eso es lo que la, la constitución y la ley del Banco de México dicen que debe ser la preocupación central de la Junta de Gobierno. De manera que, que si la inflación repunta y el banco no se ocupara de mandar la señal de que va a tratar de controlarla, mandaría la señal equivocada, porque entonces... El mercado diría, bueno, si el Banco de México no le preocupa eh, la inflación va a seguir y eso deteriora las expectativas de inflación y con mayor razón y con mayor razón el problema de la inflación se transforma en uno duradero. Y en consecuencia, cuando el banco finalmente decidiera tratar de combatir la inflación, su tarea sería todavía más complicada que si la hiciera en forma preventiva en lugar de remedial. Ahora, ¿Qué puede hacer el Banco de México para fomentar el crecimiento? Mira, yo soy un firme creyente de algo, vaya, del Evangelio del Banco que no es reciente, es de la época de, de don Rodrigo Gómez y de Miguel Mancera y de, etcétera, de todos los banqueros centrales que ha tenido México en el, en el pasado reciente, sobre todo después de, de la autonomía. La mejor contribución que el Banco de México puede hacer al crecimiento de la economía es mantener controlada la inflación. Crea en consecuencia un ambiente de predecibilidad del entorno económico, cuando menos en la inflación. Y siguiendo una, una idea muy vieja, muy buena, de las pocas que le admiraba yo al, a Alan Greenspan, es eh, la definición de estabilidad. ¿Cuándo se puede hablar de estabilidad en lo que toca a la inflación? cuando en las decisiones de los empresarios, de los consumidores, de los ahorradores, inversionistas, se toma en cuenta todo menos la inflación. Cuando la inflación es un, un asunto, un tema, un factor, un número que tienes necesariamente que considerar y considerar con mucho cuidado a la hora de tomar tus decisiones, eso quiere decir que el ambiente no es estable. Pero las decisiones de inversión, de ahorro, de consumo, deberían ser tomadas por otros factores. La rentabilidad de la inversión, el pronóstico sobre tus ventas, sobre el, tu costo de mano de obra, sobre una serie de... Vaya, sobre la eficiencia de tu empresa, sobre su, tus necesidades como ahorrador en el futuro próximo. No sobre la inflación, porque en el caso concreto de la inflación, ya eso lo sabía hasta mi tía de Linares, ¿no? Pues eso no tenía mayor chiste, ¿no? Si yo invierto al, al 4% en, en CETES, al 4 y algo, y la inflación es, es 5%, pues mi patrimonio se está reduciendo en términos reales, ¿no? Y, y eso me puede costar a mí eh, un, un desincentivo para el ahorro y en consecuencia una falta de recursos para la inversión y en consecuencia una falta de recursos para el crecimiento y en consecuencia un elemento negativo para el crecimiento de, del PIB en el... Medio y largo plazo. Por eso es tan importante que el Banco de México se ocupe, como acaba de decir el futuro gobernador del Banco Arturo Herrera, de respetar lo que dice eh, su instrucción legal, ¿no? El artículo 2 del banco de, de la ley del Banco de México y la constitución en el artículo 28, no es mucho más que eso, ¿no? Bueno, yo podía seguir con una, una apología de esta historia. Eh, 30 minutos más, Raúl, pero ustedes tienen otras cosas que hacer, a lo mejor hasta productivas, no sé. No, no, no. Oye, siempre <laughs> siempre es un gusto, de verdad, eh, Everardo, escucharte. Y bueno, por ahí se quedaron un par de preguntas. Yo creo que ver, digas, de ellas, si ya, tenés, las, ya las respondiste eh, de, de Arturo y, y una final. Realmente ya respondiste prácticamente todo. Este, Pero bueno, nada más eh, en, este, en materia de inflación. Eh, él, él menciona la hiperinflación, esperemos que no, definitivamente, no, no, no. Este, muy lejos de eso. ¿Qué candados existen en las instituciones o en las finanzas públicas para no llegar a ese tipo de escenarios? Bueno, mientras, mientras las finanzas públicas eh, mantengan, como han mantenido hasta en los dos años y medio que tiene la cuarta T, una posición que es bastante disciplinada, cuando menos en lo que toca al gasto total y al endeudamiento. Esto, por supuesto, es precisamente lo que le ha permitido a los analistas de las calificadoras mantener la calificación que ustedes han visto reiteradamente. Se preocupan por el futuro, sí, pero no tienen en la inmediatez ninguna intención de modificar la calificación de la deuda soberana. Pemex es otra cosa. La deuda soberana eh, está bien calificada porque hay que recordar que los calificadores... A los calificadores lo que verdaderamente les importa es la capacidad del endeudado para cumplir con sus obligaciones crediticias. Y mientras el gasto no se desborde, mientras el déficit no salga de cauce, esa calificación yo creo que es la apropiada. Ahora, que en el medio y en el largo plazo hay un problema, sí, sí hay un problema, sin ninguna duda. ¿no? Porque se insiste en que, bueno, lo acaba de decir el, el doctor ursúa, que pues él, algo sabe de esto, pues estuvo ahí, ¿no? Si se quiere seguir gastando como se ha pretendido gastar, pues se necesitan más recursos, ¿no? Y pues sí, sí se necesitan más recursos. El problema es ahora, yo también necesito más recursos, ¿no? Digo, en lo personal, todos necesitamos más recursos. El problema es cómo obtenerlos de la economía sin causar mucho daño, ¿no? Ese es, el, ese es el problema de fondo. Ahora, dicho lo anterior, diría yo también una cosa que se me escapó, pero que es uno de de los temas que me inquietan a mí, ¿no? Es cierto que el gasto total no se ha escapado de, de control, pero yo en lo personal tengo serias dudas sobre la composición del gasto. Que esa es otra historia. Uno puede mantener el, el tope más o menos sin mayor alteración, pero si la estructura del gasto no es la ideal, ese es un problema. Y yo creo que no es la ideal. Es decir, este, ya lo dije antes en materia de inversión pública, ¿verdad? No solo ha venido descendiendo la inversión pública, sino que el cuestionamiento sobre los conceptos que integran esa inversión pública, pues eh, tiene dos años y medio el debate, ¿no? Yo creo que casi tres, porque el debate empezó incluso antes de que la, cuatro, la cuarta T entrara al gobierno. ¿no? Ya se suponía lo que iba a suceder. Eso es todo lo que se me ocurre decir de bote pronto sobre un tema sensacionalmente importante. No, no es, un, es un tema sin duda apasionante. Como tú bien dices, aquí podríamos estar horas, por no sí, decir señor. días, eh, y, y en la marcha seguirían cambiando cosas. Y eso, pues sí. obviamente, nos, nos llevaría a, a seguir grandes, grandes conversaciones. Que como tú dices, en tiempos de cólera, que algunas generan cólera, este, que bueno, Creo eh, que es parte. Es parte del proceso, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y, y, yo bueno, creo que es tan parte del proceso que yo lo, yo lo mantengo como bienvenido. Siempre y cuando la discusión sea sobre lo sustantivo, me preocupa mucho que las discusiones empiecen a estar sesgadas por los calificativos. Y bueno, de calificativos yo tengo también una colección, ¿eh? Pero, y busco otros en el diccionario, eso no es problema. Pero ¿de qué sirve eso, ¿no? Totalmente. ¿De qué sirve eso? Totalmente. Aquí lo que se necesita es respaldar la discusión con dos cosas que son fundamentales: lógica y datos, en ese orden. Argumentos que tengan sentido racional y datos que lo respalden. Datos duros, lo más duro que se consiga, datos duros. Con esos dos elementos, yo sí me atrevo a, a discutir casi de cualquier tema, ¿no? Bueno, de los de mi competencia, que no sé exactamente cuál es mi competencia, pero esos en particular sí creo que en este, en este territorio sí me podía manejar, en otras cosas no. no pues fantástico. Pues siempre, siempre es un gusto, un gusto platicar contigo, sobre todo eh, de estos temas. Muchas felicitaciones en el chat para tu persona, eh, para, para todo lo que tú compartes, que como siempre es del agrado y del interés eh, de las personas. Y sin duda, este tipo de, de oportunidades pues nos ayudan mucho a entender de mejor manera, como tú bien apuntalas, la economía. La economía siendo un sistema complejo, siendo un sistema que, que, que tiene naturalezas y contextos muy diversos desde el punto de vista del consumo, de la inversión, del gasto de gobierno, de la parte obviamente de la balanza comercial, entre muchas otras cosas. Y que sin duda lo que tú nos has compartido el día de hoy, pues abona mucho a precisamente entender dónde estamos, hacia dónde vamos, el por qué, eh, y bueno, la toma de decisiones. Agradecerte, como siempre. No, a, amable a Raúl, Raúl, el agradecido soy yo. Espero no haber elevado mucho el nivel de la confusión, pero bueno, en todo caso, este, quedo a sus órdenes. Muchas gracias de nuevo. Pues muchas gracias, gracias, Ebrardo, siempre un gusto. Y bueno, pues agradecer a toda nuestra audiencia por habernos acompañado en esta oportunidad. Refrendar que Negade Business School para nosotros siempre es muy importante el poder estar a la vanguardia de los temas, como bien decía Everardo, con objetividad, con sustancia, con lógica, con datos, más allá de, de simple criterio. Para nosotros es muy importante, Everardo, siendo parte de la facultad, pues precisamente es un exponente de todo lo que nosotros hacemos. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto saludarles en esta oportunidad. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Everardo, como siempre, y gracias a todos. Gracias a ustedes y buenas tardes de nuevo. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.